Estoy por hacer una de las camisetas más difíciles que hice en mi vida. Y seguro se están preguntando por qué es tan complicada. Y también se estarán preguntando por qué, si es tan complicada, la quiero hacer. Les explico. Esta equipación es en homenaje a los 50 años que Adidas y Argentina están juntos. Por eso se inspiraron en la primera camiseta que Adidas le hizo a la selección en 1974. El cuello, que está cortado en B, está directamente sacado del diseño original. El logo de Adidas también es igual al de esa época, pero en la versión actual lo hicieron en dorado. El escudo es el mismo que tenía la AFA en esos tiempos, con la diferencia que acá le agregaron laureles blancos y las tres estrellas. Y hay que aclarar que en esos tiempos Argentina no usaba escudo en la camiseta y por eso en las fotos retro no lo ven. Pero en la versión actual sí pusieron el escudo que representaba a la federación en ese momento. Y hasta ahora esto muy lindo. Lo más difícil de hacer fueron los bastones celestes, pero lo demás fue bastante normal. Como esta camiseta la hice antes de que salga la versión oficial, me faltó agregarle los números y el nombre del jugador. Y como pensé que iban a ser comunes, les hice una promesa. Si este video tiene mucho aguante, el próximo sábado subo un video estampando el dorsal y hablando detalle a detalle de la nueva camiseta. Después de unos días de prometer esto, salió la versión oficial y la selección la estrenó en un partido de eliminatorias versus Perú. Y cuando los jugadores salieron a la cancha, me encontré con lo peor que me podía encontrar. La tipografía del número del dorsal estaba completamente repleta de puntitos que formaban el mismo diseño que tenía la camiseta usada en 1974. Cuando vi eso, me di cuenta que cumplir mi promesa iba a ser una tortura, pero no tengo otra opción. Para entrar un poco en calor, empecé depilando el número 10 de adelante, que no tiene ningún detalle complejo. Después seguí con el apellido del mejor jugador del mundo, y obviamente esto tampoco tiene complejidad, son solo letras. No voy a retrasar más lo inevitable, así que voy a empezar con la tortura. Y bueno, esto no tiene mucho misterio, hay que sacar un punto atrás de otro. Van a ver que después de unos minutos empiezo a cambiar mucho de posición la mano izquierda, y esto es porque ya se me estaba calambrando. Obviamente esto ustedes lo están viendo a super velocidad, ahora en un rato les voy a decir cuánto tiempo estuve. Por Dios, esto ni siquiera termina rápido en cámara rápida. Después de 1 hora, 4 minutos y 40 segundos sin parar, terminé este maldito número. Y solo me queda fuerza en la mano para suscribirme a este canal. Así que me imagino que si yo con mi mano acalambrada pude, vos también te vas a suscribir. Ahora solo queda estampar, y para este punto lo peor ya pasó. Si bien lo que queda es más fácil, lo anterior fue terrible. Pero por suerte esta camiseta la hice en dos partes, porque hacerla en un solo día iba a aumentar mucho la dificultad. Imagínense que para hacer solo esta parte estuve todo un día, y eso es el tiempo que más o menos me llevaría a hacer una camiseta completa. Aunque no lo crean, estos números son mi peor pesadilla. Sacar un punto tras otro se hace muy repetitivo, y mientras va pasando el tiempo cada vez se hace más y más aburrido. Pero bueno, vamos a ver si tanto trabajo vale la pena y el dorsal queda como tiene que quedar. Thank you.
Para mí este conjunto se tendría que usar en más de una ocasión. Hasta ahora lo usamos contra Perú, pero creo que se usa en solo un partido y después no se usa nunca más. Y eso es algo que a mí por lo menos no me gusta. Entiendo que ya tenemos una camiseta titular, pero esta me gusta más que la camiseta que tenemos. Así que estaría bueno que la usemos, yo qué sé, en algún que otro partido más. El short negro es de lo más épico que vi en los últimos tiempos. Es simple, pero no sé, tiene algo que a mí me encanta. Después las medias también están muy buenas, con el logo de la AFA en dorado y la bandera en la parte superior. En general es que hicieron un buen trabajo y cuando se hace un buen trabajo no queda otra que admitirlo. Aprovecho para agradecerles por haber llegado a los 100.000 suscriptores. En serio, es una locura, es un sueño para mí. Ya lo saben, ya dije todo lo que tenía que decir en el anterior video, que es el especial. Que si no lo vieron, se los voy a dejar por acá, porque en serio, creo que es un video que vale la pena. Solo tienen que darle click.